El director de la Policía Profesional de Migración estuvo este viernes en Paso Canoas, como parte de la instalación de un puesto de mando ubicado en ese sector del Cantón de Corredores, tras la declaratoria de la alerta naranja por el COVID-19. Hasta el momento, unas 500 personas extranjeras fueron rechazadas por las autoridades en esta parte del país. Durante este operativo se han rechazado aproximadamente 15.400 personas y aquí en la zona del sur de nuestro país se han rechazado aproximadamente 500 personas de diferentes nacionalidades. Se han rechazado panameños, se han rechazado nicaragüenses, colombianos, ecuatorianos, venezolanos. Con la alerta naranja, la ubicación del puesto de control tomó un papel relevante, en especial en temas migratorios en una zona como Paso Canoas. Sí, estamos acá como autoridad migratoria, estamos colaborando en todos los extremos en el tema del control migratorio. Se está estableciendo el puesto de mando acá en esta zona primaria y esto tiene que ver con el tema de la alerta naranja que tiene el Cantón de Corredores. Las autoridades de salud dejaron claro que ningún extranjero puede ingresar a suelo costarricense. La Policía Profesional de Migración es clara de que las fronteras se encuentran cerradas en este momento y no se está permitiendo el ingreso de ninguna persona, solamente personas costarricenses o residentes que salieran antes de que se decretara el cierre de fronteras. En toda la región sur se están haciendo operativos para detener a cualquier persona que se encuentre con estatus migratorio irregular. Y con respecto al movimiento que se está presentando, bueno, hacemos un llamado de que las personas no pueden ingresar de manera irregular. Si son sorprendidas, van a ser rechazadas. Migración regresó en las últimas horas a 3 personas haitianas que fueron sorprendidas en Pérez Celedón.